Mi Dios amado, hoy estoy aquí delante de ti para darte gracias por este milagro que me regalas de un nuevo día. Gracias por tu amor derramado en mí. Tú, mi Dios, eres bueno todo el tiempo y cada segundo del día está presente tu misericordia y tu gracia en mí y en mi familia. Gracias, mi Dios, por perdonar mis pecados. Gracias por el sacrificio más puro de amor que hiciste por mí al enviar a tu único Hijo a morir en la cruz para darme salvación y vida eterna. Tu amor en mi vida es inagotable e incalculable. A veces se me acaban las palabras para expresar esta gratitud tan grande que hay en mí. Te agradezco, Señor, porque en este tiempo de desesperanza es cuando con más esperanza has llenado mi vida. Porque es tu amor y mi fe puesta en ti que me permite avanzar. Gracias, mi Dios, porque eres mi luz al final del túnel. Tú, Dios mío, eres la salvación de mi vida. No tengo temor porque tú eres la fortaleza de mi corazón. Nadie puede atemorizarme. Tus promesas me llenan de fuerza para avanzar. Renuevas cada mañana tu misericordia y derramas en mi vida tu paz. Te he buscado con todo mi corazón. No me dejes caer en la tentación de este mundo, mi Dios. Que tu palabra y mandamientos estén siempre presentes en mi mente. Que tus ángeles guerreros estén listos para defenderme. Que mi familia y yo estemos siempre cubiertos, abrigados y protegidos por la majestuosa gloria de tu Santo Espíritu. Pongo en tus manos todos mis planes y actividades de este día. No permitas que tome yo una decisión sin antes ir a tu presencia. Derrama en mí prudencia, inteligencia, claridad mental en todo lo que debo hacer hoy y sobre todo que tu bondad se refleje en mi manera de hablar y de actuar. Quita de mi rostro el cansancio, la ira, el enojo. Que mi sonrisa refleje tu cariño. Que mi mirada muestre tu maravilloso amor. Te pido, mi Dios, que también guardes bajo tu cobertura a toda mi familia, mis amigos, conocidos, a mis compañeros de trabajo, a mis clientes. Bendíceles, dales gracia en todo lo que hacen. Dales salud, provisión, multiplica sus finanzas, guarda su hogar. Mi Señor, tú también eres mi proveedor, quien hace llegar el sustento para mi casa y para mi familia. Gracias, mi Dios, por el pan de cada día. Gracias porque sé que eres tú quien lo hace. Te pido por los que aún no tienen el pan de hoy asegurado. Que sea tu mano milagrosa que se los mande. Bendice mi día, a mi familia, a todos aquí en mi hogar y que salgamos a nuestras tareas diarias cubiertos por tu bondad. Recibo tu poderosa bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.